Somos los Pichi Boys, bienvenidos a otra edición de tu podcast favorito de comedia, de entrevistas de comedia, este que se llama Somos los Pichi Boys. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo. Ya estamos a la venta, señores. Bueno, en la preventa del puesto a dedo sin casa, ahora mismo si usted entra al puesto a dedo.com y es miembro elite o diamante de este canal. Puede comprar sus entradas. ¿Se han visto un montón de entradas ya que está comprando ya? Qué bueno, señores, qué bueno. Qué ganas tenemos de que ustedes vean esta obra. Esta obra que empieza el 12 de abril. El 12 de abril. 12 de abril aquí en Miami, en el Teatro Trail. Estamos locos porque la vean y locos porque le den el apoyo que le dieron a Memorias de la Sierra, de verdad. Así que nada entren y compren los tickets si eres miembro diamante miembro elite ya está a la venta para los miembros oro también está a la venta ya no, los miembros no, oro empieza esta noche esta noche esta es... noche a las 12 es decir 12 de la mañana del miércoles Ajá. empieza la venta para los miembros oro y diamante y el rico. código ambos códigos lo tienen en el community tab de YouTube en la página de YouTube Usted entra al community tab si usted es miembro de oro diamante silver o elite va a tener su código para que compre las entradas antes que el público general la venta empieza oficialmente este viernes 15 entrando a elpuestoadedo.com o lospitchyboys.com ahí usted va a poder encontrar sus entradas qué ganas qué ganas tengo que llegue ese estreno qué ya. ganas de estrenar Uf. el puesto a dedo y porque ahora le toca a canel sí y que la gente lo vea porque exacto el, el eh, en memorias de la sierra le damos cuero a toda esta partida de viejos hijos de puta mm -hmm. que hicieron toda esa toda esa de desastre en nuestro país, pero en esta le estamos dando, le estamos haciendo tremendo bullying a los que están ahora, que es Canel, el Mariela, el Cangrejo, toda esa gente. Sí, sí, sí. Ahora el Chucho es con esa gente, así que es un poco más actual. Me imagino que a la gente les encantará, de verdad, que a nosotros nos gustó muchísimo. Y nada, en los montajes la estamos pasando de puta madre. No, no, señores, estamos mismo. Nos estamos curando dándole cuerda a Y locos porque usted la vea. Machete, ¿cómo está todo? Yo lo más bien trabajo. Chilling. Súper chilling. Las entradas en los .com, ¿no? Ahí me invito, pueden comprar las entradas en los boys y también para el puesto dedo.com, pero también pueden comprar toda la parafenilia, toda la ropa de los Boys en la Pichi tienda. Y ponerse la misma ropa que nos ponemos nosotros en, en nuestro en, en nuestro podcast o cuando hacemos eh, algo en vivo. ¿Qué te parece? López, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Chico, yo de maravillas. Y el código para comprar los tickets es... No lo puedes decir tampoco. No, no, no. Simplemente Ese, es... Es solamente para los miembros para así los miembros. que si, si quieres los tiquecitos antes te tienes que registrar y hacerte miembro háganse ah, miembros señores ¿Eh? porque los tickets están volando eh, es temporada corta no es como en la sierra que tuvimos 31 funciones esta temporada súper corta ya lo vieron ya hasta ahora tenemos 6 funciones en el mes de abril Vemos, veremos cuántas nos dan en mayo pero es temporada corta así que apúrate y empieza a comprar tus entradas porque no queremos que te quedes afuera ¿Okay? hoy es martes señores y como todos los martes es costumbre en este podcast de es traer a a nuestra chacha, nuestra Sahari, nuestra humorista in-house de, de, de su generación. La humorista de su generación, que este <laughs> fin de semana eh, acabó, arrasó. Allá en Tampa, cuando hicimos en vivo, somos los Pichibuis. Somos los Pichibuis, señoras y señores. Sahari Fernández. Eh, Bienvenida. Zaha. Eh, oye, arrasamos todos. ¿Cómo te fue? En porque Tampa? de verdad que la pasamos súper bien. Yo estaba asustada Ajá. con el podcast. No, te estoy que... preguntando del podcast. Época, época, ah, okay, okay. yo estaba asustada porque nunca lo había hecho con ustedes. Nadie ¿no? lo cogió. Yo lo cogí. Sí lo cogí. Sí lo cogiste. Estaba asustada. no lo cogió. Estaba gente Ay, no, <laughs> yo no le tengo miedo a eso, viejo. Ya. Ya, acuérdate que allá a maestro esa bestia. a esa bestia. Por favor, yo toco los silbatos eso que tú nadie oye, nada más que lo oyen los perros, y vienen corriendo. No sé. <laughs> eh, pero no, de verdad que la pasamos súper bien. Super super, rico. Quedó espectacular porque yo decía, ay, esto será como un show de cabaret y en un teatro, ¿cómo saldrá? Y yo me quedé impresionada. La gente este se volvió cuarto, loco contigo. Este es el cuarto que nosotros hacemos, pero el primero tuyo. El primero mío, claro. El primero mío con ustedes así con sí. público. La gente los quiere mucho, ¿eh? Sí. Y qué también. rico es eso. Qué rico. Sí, no, de verdad que lo, lo estábamos diciendo en el show de ayer, que Tampa nos dio un cariño, un amor, de verdad. Lo sentimos. O sea, uno lo siente cuando está arriba eh, ese cariño que de verdad nos dieron espectacular. No sé si uno de los momentos que más disfruté en Memorias de la Sierra... Eh, una de las partes que o sea es más emocionante fue cuando tú saliste. Ah, sí. Tuviste, cuando hice un bot Pero tú la gente como, sí. obviamente, señores, estamos hablando de un teatro que 800 personas. Dos ya, pisos. Dos pisos, ya eso se siente a otro nivel. Pero tú no, no viste aplauso. que yo esta vez estuve más lenta. Sí. Porque cuando yo salí, yo me quedé así y dije: ¡Ay! Y Pero dice, cuando saliste, fue una ovación lo que te hicieron. Se, se sentía. Fíjate que yo decía: ¡Uh! Soy increíble. Ay, fue, yo tengo una emoción. Fue mágico eso, ¿eh? Es rico. Porque, bueno, a veces uno pasa por momentos en la vida que uno dice: ¡Ay, Dios mío, qué será lo que iba a pasar conmigo! Yo que llevo tantos años trabajando en esto y de pronto, como que estoy así y te digo: todo pasa por algo. Si no hubiesen pasado otras cosas, no estaría aquí con ustedes. Y, te, y llegué lista también claro. a estar aquí, porque la vida te va preparando. preparando. Me siento súper feliz. Qué rico. Y de plazo quiero aprovechar para darle las gracias a toda la gente que comentan en el podcast, que lo esperan, que me escriben. Sí. Y aprovechar a un hacer pensante, caballero, Brian que, que siempre eh, habla de nosotros en su programa Qué y cool. que siempre comenta en el podcast. Sí. ¿eh? Cuando el podcast está en vivo, él está ahí, ahí y comenta. Saludos, saludos saludo para el hacer pensante, un hacer pensante. Brian, gracias, brother, por el apoyo, de verdad. Qué fue rico. bonito, fue un fin de semana muy lindo y la pasamos espectacular, el cariño de la gente fue extraordinario. Y qué rico hacer la sierra, ¿eh? Fue no, y, pues y, rico hacer la sierra, hacía rato no la hacíamos. Y hablando de podcast, que es algo que vamos a poder repetir precisamente, porque ya la sierra puede ser que este año no la pongamos más, tal vez regrese el año que viene. Pero el podcast, que es algo que sí vamos a estar haciendo más frecuente, se nos quedó la mitad del show, queremos que la gente sepa eso. Sí, exacto. Nosotros escribimos un show de podcast, brother, que estaba mandadísimo. Y la mitad se nos quedó, porque la pasamos tan bien, brother. Es que eso, eso es lo bueno que tiene Poca, bro. Eh, que en, que en Pocas y más el público que va a ver en Poca, es un público fiel. Sabe lo que va a haber, ¿entiendes? No, no era como estar así chilling, era la fiesta, nosotros estábamos pasándola bien. Y escribimos un show que la mitad se quedó, porque todo fluyó tan rico y todo fue creciendo tanto, que después cuando terminamos, dijo, coño, se nos quedó esto, porque ya no había más tiempo. Y eso, y eso es algo bueno porque es algo que estábamos relajados, no era un show que estábamos, oye, hay que tirar esto porque nos estamos quedando cortos, ¿no? Al contrario, ¿sabes? Todo fluyó. Y, y todo el mundo fue, todo el mundo fue el mismo. Y, exacto. Exact, y no hubo que, no, no fue nada forzado, uh -huh. ¿me entiendes? Yo, cuando, orgánico. cuando nosotros estábamos ensayando por la mañana en podcast, te acuerdas que ustedes estaban, estábamos más o menos cal, calculando, calculando el, el tiempo, tiempo exacto. que yo les decía, ni lo sueños. No va a poder hacer ni la mitad de eso, porque es que no, y yo no había experimentado tampoco el público de ustedes de, de, del podcast, la aceptación. Y cuando salió Serrano al principio, y salieron ustedes dos yo dije no vamos a poder hacer ni la mitad de la mitad de lo que dijimos que íbamos a hacer porque la gente se lo disfruta entonces tú tienes que contar con la risa el aplauso sí. de la gente el que la gente interactúa contigo y te contesta todo eso es tiempo que roba me acuerdo que ustedes estaban haciendo la lista y decían sí. fulano cinco minutos fulano diez minutos yo decía sí está bien cómo no uh -huh. ustedes salieron y se echaron quince veinte minutos hablando con la gente ahí sin sí. sí. hacer un chiste nomás conversando conversando con exacto y, y fue 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 maravilloso verdad que qué rico y eso es lo rico que tiene el podcast que el podcast es una fiesta, es los, a, una sala con amigos dando muela Exacto. de cualquier cosa. Exacto. Y eso es lo maravilloso que tiene, que es todo tan orgánico. Que fíjate, nosotros la, las cosas que teníamos, que eran de, sabes, los segmentos que teníamos, ni se hicieron la mitad porque estábamos dando muela entre amigos. Hicimos historia, ¿eh? Sí. Yo creo que en este teatro jamás se había hecho un espectáculo, porque eso es un lugar que está hecho para cosas dirigidas, me parece. Ajá. Pero yo por la reacción de los muchachitos que trabajaban ahí con nosotros, yo me di cuenta el comentario que ellos estaban haciendo cuando la gente estaba entrando, que yo dije, esta gente nunca han experimentado eso aquí. No. De gente que compre para ver un espectáculo que no es un evento que está planificado hace meses, que es dirigido, que se va a hacer para tantas personas y ellos están esperando. Nada. Ni siquiera la gente del bar se esperó. No, bueno, yo... había gente con cubeta de cerveza dentro del teatro. No, lo, lo del bar fue una locura. Sí. Lo del bar, fíjate que la, la gente del teatro mandó un email. cuando vuelven? <risa> <risa> lo del bar fue una cosa de loco. La línea del bar daba la vuelta y no es exageración. Bajaba la escalera. Tú sí, sabes sí, que sí. en el bar hicieron tres líneas, ¿verdad? Uh -huh. Pusieron tres personas. Habían tres bares en un mismo bar. Ajá. Porque es que no podían, una sola cola no íbamos a poder. No. Si tuvimos que empezar a las nueve la noche, Ellos a la no la estaban preparados para nuestros borrachones de tampoco. Uh -huh. Los borrachones de Tampa Ellos nunca se habían enfrentado Con un público así Un público que consume Un público que compra El bar a que él estaba Porque es un público Que sabe que va a pasarla bien ¿me claro, Un público que haga fiesta, ¿eh? es fiesta Es un público que dice Vamos a comprar para digo, tomar Y no tener que pararnos Porque esto es uno Detrás del otro Pero así mitico Nos pasa en el trail Cuando Exacto. nosotros estamos En temporada en el trail El bar del trail no para El Exacto. bar del trail es una fiesta Tienes una fiesta y después tú pasas por ahí, tú ves dos tres viejos tomando café ahí. <laughs> es la realidad, brother. La, sí. Los fanáticos nuestros son jóvenes. Sí. le gusta... Fiestero. Fiestero, pasarla bien. Y el tipo de show que nosotros ponemos es un show para fiesta. Exacto. Y qué rico poder dar con... Yo creo que, la, que el éxito de un artista no es ser ni bueno ni malo. Es tener su mercado. Claro. Ya. Y qué rico tener ese éxito, ¿verdad? Y lo tenemos ahí. Es rico ir y decir, oye, ¿por qué no hacemos este proyecto? Porque sabes que la gente que tienes te va a responder, claro. Eso lo ganas también cuando le das cosas buenas a la gente. Porque la gente dice, no, los seguidores. Bueno, pero no hagas más las porquerías que hace, hijo. Yo le decía a él, yo le decía a él, él, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer dos funciones de la Sierra. Iba a ser fácil, más fácil para nosotros hacer dos funciones de la Sierra, porque ya está todo preparado, el show está hecho, incluso está más económico. Pero dijimos, vamos a darle pocas, porque ellos en Tampa quieren mucho pocas, nos le gusta el pocas vamos a darle un podcast, aunque perdamos dinero no importa, y al otro día hacemos Memoria de la Sierra y así fue. A uh -huh. muchos se llenaron, ambos muchos estuvieron bien, la gente la pasaron espectacular y pudieron vivir dos experiencias dentro uh -huh. de lo que hacemos nosotros. Exactamente, y eso fue fue mágico, fue mágico. ¿verdad? Yo estoy segura que si, hacen un, si hacemos un podcast de nuevo en Tampa va a ir el triple de personas que fue. Sí, claro. ¿eh? Porque ya hay, a mí me han escrito gente uh -huh. que llevaron personas que no sabían de podcast y los llevaron y todo el mundo se quedó. Nosotros ahora mismo pudiéramos prepararnos para el mes que viene ir y llevar un podcast al, a Tampa. Y uh -huh. lo hacemos. Lo pasé el que pasa es que en nada estamos en el 3 ya con sí, el estamos en el 3. Ay, ¡Qué rico! Nada, proyectos, proyectos, proyectos. Y ahora viene tu show que lo estamos empezando ya, terminando de preparar ya. Ay, caballero, por favor, no se lo pierdan qué rico. Yo tengo una emoción, yo sueño y todo con el podcast, ¿eh? No, 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 es que hay una pila de cosas. Es que estamos trabajando. a final del día lo hemos hablado y lo hemos dicho 20.000 veces. Estamos trabajando. Y cuando tú estás trabajando y estás haciendo las cosas bien, van a pasar cosas buenas. El trabajo duro le gana a todo. No, y enfocado en nosotros. Exacto. Nosotros estamos en nosotros. Nosotros lo bueno que tiene esta compañía, este grupo, es que estamos en nosotros. No estamos en nadie. No miramos para los lados, estamos nada más enfocados cómo podemos mejorar lo que tenemos, cómo lo podemos hacer cada día mejor, cómo nos podemos rodear de gente exitosa y que nos ayuden a estar a otro nivel, como el grupo que tenemos ahora, que tenemos un grupo mágico de verdad, de gente trabajadora y gente que sabe eh, lo que cuesta estar donde, donde estamos. Y una cosa y que comentaba eso. yo el otro día, que estaba hablando con el blado, no, y con mi hermana, yo estaba hablando con mi hermana y yo le estaba diciendo a mi hermana, eh, tú sabes que eh, estoy en un grupo donde no oigo que nadie se alegra porque a otra persona no le fue tan bien en su show uh -huh. ¿me entiendes? todo lo contrario aquí no se no se habla del proyecto de nadie si no es para hablar en post de, de que está bueno claro. de que coño que bueno que le fue bien uh -huh. que rico porque uno a veces está en un ambiente tóxico que uno llega a eso de ¡Ah, somos los mejores sí, somos sí, los sí. que más los coole. demás no Mira, ahorita mismo estamos hablando antes de empezar, porque eh, justo con nosotros entrando en Tampa, estaba la diosa aquí el fin de semana en un show también. Y está cómo le fue a la diosa. Entramos, la diosa lo vendió completo. Sí, y bueno, claro, fue súper soldado a la diosa, así que felicidad diosa. Y eso, brother, De sí. eso se trata. Se sí. trata de que todo el mundo le vaya bien, que todo el claro. mundo esté está haciendo dinero. Si hay para todo el mundo. Hay para todo el mundo. Ese cuento lo he dicho 20.000 veces que el Cubano no apoya, eso es mentira. Eso cubano no, me no apoya lo malo. Exacto. Si hace cosas buenas, ahí, estuvo, ahí estuvimos nosotros en Tampa, ¿Qué hace el carajo. Metimos mil ciento y pico gente en un fin de semana. Y fue gente que manejó 10 horas. Había un muchacho que manejó 10 horas para ir a Tampa a vernos, ¿eh? Sí. Y había gente que vinieron de, de incluso hasta de Miami que, ni, que ni, ni tenían hotel. Exacto. Fueron a ver el chope, a para ver para atrás o no. Mira, tú dijiste una cosa que yo siempre, eh, los mismos artistas cubanos salen y dicen: No, porque Daddy Yankee hace un concierto y todos los cubanos compran entrada y entonces uno hace y nadie compra pipo. Pero mira a ver lo que produce Daddy Yankee mira a ver lo que produces tú. Mm -hmm. Claro. O sea, la gente no le importa de dónde viene, la gente quiere gastar su dinero en algo que los haga por lo menos, pasarla bien, porque yo me imagino que debe ser frustrante pagar un dinero y llegar a un lugar que tú digas, pero ven acá, yo pagué un dinero para el descaro este, Exacto. porque yo digo, el artista que cubre y pase por un escenario cuando se acaba la función, no sienta que no puede mover un dedo de del cuerpo, no ha hecho nada. No. Supuestamente tú tienes que dejar la vida ahí. Yo ayer a las 4 de la tarde de Tampa, me acosté y me levanté hoy a las 10 de la mañana. Yo yo, me, yo yo llegué de Tampa y me acosté a las 6 y media de la tarde hasta las 8 de la mañana el otro día. Pero yo nunca me había. Reventado. Jamás yo me había despertado a las 10 y media de la mañana. Yo abrí los ojos y cuando vi el teléfono dije las diez y media es que, es que uh -huh. tienes que tener un respeto un re es lo que siempre hemos dicho podemos ser puede ser el mejor el más o menos pero si tú lo das todo y tienes un respeto por el público nosotros cuántas veces nosotros prácticamente estuvimos en, en Tampa todos esos días metidos en el teatro no hicimos no, 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 nada, sabroso, eh. nada y comiendo en el teatro y comíamos en el teatro pero tú sabes que eso es lo que más disfruté uh -huh. yo disfruté que no había nadie en la tienda Ajá. ni había nadie en no. casa un familiar sí. ni, a, ni a nadie yendo a casa fulanito que me dijo que me iba a regalar no sé qué fue en el teatro y eso yo no lo sentí hacía mucho mucho, o sea, mucho estábamos tiempo estábamos pinchando ahí estaba todo el mundo pinchando ahí y, eso, y eso es que la, eh, cuando estás con, con profesionales cuando se respeta tu trabajo y de que está al lado ¿entiendes? porque toda esta gente estaban ahí eh, eh, y en la más mínima viendo la escenografía pasando una y otra vez para que todo quede perfecto porque cuando tú lo haces todo por pues dárselo al público, a lo mejor ya quede bien o mal, ya tú, por lo menos tú lo diste todo y tú tienes ese tú sabes, tú tienes esa tranquilidad de decir, "Oye, brother, terminamos reventado, todo el mundo lo dimos todo aquí y el público agradece eso." No, y, y tienes que tener un respeto, tú no vas a llegar ahí y decir Sí, cabrero, sí, ya todo bien. Vamos echando para la casa, para la piscina y después venimos. No, hay que estar hasta, hasta que empiece el show, desde que llegamos hasta que se acaba el show. Y al final sabes? del día, tremenda escenografía que metimos. Llevamos la escenografía de aquí para allá. Ambos shows porque la escenografía, la escenografía del podcast estuvo espectacular también. Metimos una pantalla de atrás. Eh, nada, bro... Dimos lo mejor que podíamos hacer. Lo mejor que podíamos hacer se lo dimos. Metimos la sierra en camiones, nos llevamos la, la misma sierra que usamos en Miami mm. con un equipo, los escenógrafos, carpinteros. Campin, montamos todo eso como lo hicimos para toda una temporada para un solo show. Exacto. Yo me regresé con la sensación de que no nos quedó nada no, no. mejor por hacer. Exacto. No, no, no. O sea, y que no hubo total. un fallo. Sí. No pasó absolutamente nada. Pero eso tú sabes porque trabajo. los técnicos también no, trabajaron eh, duro. Eh, señor de disciplina. disciplina. Al, al final del día siempre la gente va a apelar a me echaron más de ojo, me hicieron brujería, me hicieron esto, me hicieron lo otro, la tienen cogida conmigo. Eso porque no te preparas. Exacto. Nosotros nos preparamos y, y pusimos ahí a todos, le pusimos 30 seguros para que las cosas no, no, no fallaran. Fallaba una cosa, venía la otra atrás. Fallaba una cosa, venía el otro seguro atrás. Y todo estuvo coordinado, pero todo fue hecho con disciplina. Hubo que invertir dinero, sí. Claro. Exacto. Y hubo que invertir disciplina. ¿Sabes Exacto. por qué? Porque no faltó nadie a los ensayos. Uh -huh. no fa nadie se fue de primero. Todo el mundo se quedó y eso en un equipo es importante porque si uno de nosotros se hubiera ido para la playa y viene directo para la función eso acaba con todo y entonces el nivel de compromiso que hay ahí ahí no había nadie apurado coño cabrero vamos a terminar que me quiero ir no me está esperando una tía que hizo un puerco porque yo estaba aquí pero eso es porque el respeto viene de arriba ¿Me entiendes? Si viene de ustedes, si uno los ve ustedes ahí y si ustedes están pinchando y ustedes llevan ya tres días allí y estaban montando el teatro y a las 12 de la noche mandan una foto, ahora fue que terminamos de montar y todo eso. Uno dice, coño, yo estoy haciendo algo para una gente que le importa que yo también me vea bien en claro. una cosa que es para todos, ¿entiendes? Claro, claro. No hay un halo para mí, este es mi momento, me voy a callar esto, voy a echar esto ahora para irme por arriba, no. O sea, cuando nosotros íbamos a empezar el podcast, que eres el momento de los dos espectáculos que dimos y que más nerviosa me tenía a mí. Yo me pasé como media hora sentada en un sofá ahí que teníamos en el escenario. Que yo eh, me siento y visualizo las cosas como quiero que salgan, porque increíblemente uno tiene el poder de cuando tú visualizas como quieres que quede, algo, que quede algo, hay muchas probabilidades de que se acerque, porque ya tú tienes claro lo que vas a hacer. Pones todo esa yo energía, y lo tienes claro. Jamás me visualicé a mí. ¿Me entiendes? Yo lo hice en pocas enteros. Cuando estaba pensando en eso, estaba pensando en todos. Desde la salida de Serrano, la de ustedes, claro. la Pequifina, López, todo. Yo quería que todos quedáramos exactamente iguales. ¿Me claro, claro. entiendes? Porque esa es la idea, esa es la idea. Yo estoy súper contenta, súper feliz y súper emocionada porque venga más. Sí, seguro. No viene más y van a poder ver más de este tipo de cosas. Así que todos ustedes pendientes, pero ahora mismo, si eres elite o diamante, entra al puestoadedo.com. El código ya te lo dejamos ya en el community tab y compra tus entradas. Ya se están empezando a vender las entradas ya. Hoy a las 12 de la noche se abre para los miembros oro y los miembros silver. Y luego el viernes para el público general. Esta obra va a ser corta en, en, en temporada, es decir, solamente tenemos pocas semanas para ponerla así que póngase las pilas no se quede afuera porque esta obra además de de lo que hizo la sierra no esta obra pienso que tiene más es, es más actual entonces yo y nos dimos cuenta en la sierra en la serie eh, estrenamos dos chistes nuevos porque siempre que ponemos la obra, le ponemos aquí, ¿no? Y en la sierra pusimos dos chistes nuevos que son chistes de ahora, de cosas que están pasando ahora y se fue abajo el teatro. No, como funcionaron esos chistes increíbles. Fueron los dos chistes y, que más funcionaron. Sí, son es... increíble. Para que tú veas, y yo estaba pensando en eso, porque la, la sierra tiene ya sus chistes establecidos ya y a la hora ya funciona. La hora ya está demostrada que funciona. Pero que dos chistes nuevos sean los chistes que más, pero te estoy hablando de que más funcionan en términos de Aplauso. De aplauso y risa. No, de para, de tener que hacer La una pausa. De tener Bravo. que hacer una pausa. Ay, ay, y, entonces, y nosotros, oyendo esto, decíamos, mierda, esto es el puesto a dedo. Esto, estos son dos chistes del puesto a dedo. Fíjate que en el, en el los dos, casualmente los dos chistes están en el primer acto. Exacto. No, sí, en el, sí, el primer sí, acto. Sí, sí. Cuando terminamos en el, en el medio tiempo. Estamos en Primo, de, tú viste eso. Y dijimos, ¿viste cómo funcionaban esos chistes? Y los dos dijimos, eso es el puesto a dedo. El puesto a dedo viene con todos esos chistes actualizados, porque es lo que está pasando ahora. Porque lo que pasa con La Sierra es que, eh, aunque son momentos históricos de la desgracia que ha vivido Cuba con el tema de la revolución, a veces hay que tener un poco de conocimiento de la historia para entender algunos chistes. Uh -huh. puesto a dedo, ¿no? Porque está pasando. Los ahora. chistes puesto a dedo son tiempo cosas que nos pasaron a nosotros. Exacto, exacto, Son cosas que nos pasaron a nosotros. Exacto. 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 Nos pasaron nosotros. So, eh, espectacular. Por eso digo, si, la, si gracias a Dios nos dieron este, esta acogida con la sierra y la gente le gustó, yo pienso que puesto a dedo va, va a ser impactante igual porque nos estamos burlando lo que está pasando ahora. Todo no, lo que pasó, wey, de lo que está pasando ahora, so, es todo más fresco. Así que nada, señores, arranquen ahora mismo para el puesto aedo.com, pongan su código y compren las entradas. Vamos a comenzar el show que trae ustedes por nuestros amigos de Delica Tessenbayani. Si usted quiere probar los mejores dulces de todo Miami, Están en el asiento... Eh, en, en el International Mall, en el Mami International Mall, y los otros están en el 128, 47 Sajuez y 42 Calle. Delicatez en Bayanistas, en lo que es eso de Carlota, de Charlotte, ah, que horrible. son una maravilla. Pruébalo, dile que vas a parte de nosotros, los Pitchy Boys, y les va a pasar espectacular. Y también, Maikito, por nuestros amigos de Hayden Investments. Oye, si quieres comprarte una propiedad, si tú vives aquí en Miami y te quieres comprar una propiedad para inversión o simplemente no te has podido comprar tu casita aquí en Miami porque sabemos que Miami está extremadamente caro, no te preocupes, hay una opción para ti en el área de Lehigh y en el área de Cape Coral, un área que está creciendo muchísimo aquí mismo en la Florida. Estás a par de horas de aquí de Miami, te quedas en el estado, tienes un buen clima y estás cerca de la familia, pero te puedes comprar tu casa y escúchame, nueva de paquete. Hader Investment son especialistas buscándote terrenos y construyéndote la casa de cero. O sea, vas a tener una casa que vas a ser el primer propietario, una casa nueva que no va a tener ningún tipo de problema porque todo está nuevo, todo está a código. Si tú quieres comprar tu propiedad, sea para inversión o sea para tu primera casa, vivirla, yo te recomiendo que visites nuestros amigos de Hader Investment. Llámalos al 305-399-2349. Ahí te están esperando tu llamada a nuestros amigos de Hader Investment para hacer tu sueño americano realidad. Señores, tenemos noticias, tenemos noticias de las que queremos hablar con ustedes hoy, y aprovechando que está Sahari aquí con nosotros también, eh, poder compartirlas y poder, eh, no sé, reaccionar a ellas y, y escuchar su punto de vista. Vamos a ver, tengo una por aquí que estaba buenísima, que le quería hablar con Sahar. Que Esto tuvo que ver con un divorcio, esto fue en Turquía. ¿Okay? Uh -huh. Esta mujer acusa a su ex por no bañarse y le paga y termina ganando el divorcio y hace que le paguen 16 mil dólares en el divorcio de esta mujer. Oh, qué asco. Porque el hombre. tipo no se bañaba. Especialmente ¿qué es lo que lo no conocía este hombre, Machete. Bueno, él se bañaba cada seis días, se pasaba un trapo. Eh, usaba la ropa usada de él cinco y 6 días también, salaba el diente cada tres días más o menos. No, eh, pues, boca, eh, sí, dice que el tipo era bien asqueroso, que no se, no se cuidaba la higiene personal. Eh, los abogados de ella presentaron el caso a las cortes y no solo le otorgaron el divorcio, pero el tipo tiene que pagarle 16,500 mil quinientos dólares ahora. Yo estoy leyendo varias cosas aquí. La primera que leo es que este tipo tenía un miembro muy chiquito. ¿Qué tiene que ver la, el tamaño el miembro con el tipo que no se baña? Si el tipo tuviese una, una herramienta mm. proporcionada, hay ciertos lujos que, tu, que se puede dar al hombre. O sea, cuando un tipo tiene un pene desproporcionado, hay ciertos lujos que usted puede dar, que la mujer te lo pueda aguantar. Ah. Como No bañarse esas cosas. No, no voy a dejar eh, negando tu, tu comentario. Eh, sí, si este la tipo veo, que, mientras más... más grande, más grande la peste. La veo secundando eso, eso, coge, eso me acaba de recordar a mí un amigo mío que en paz descanse, Ay, que Dios él Dios decía Dios. él mismo, que él, él no se bañaba. Dios. En paz descanse, ya murió. De, 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 Pero este cuento lo hacía él a cualquiera. Murió de puerco. Murió no, de puerco. no, no, tenía sida. Ah, bueno, murió, bueno. No, no, que no te murió de eso. Pero no, no, no te preocupes. No, 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 porque él llegó a mi casa un día y me dijo, oye, tengo el bicho. El bicho del ese, ese es el amigo mío que te da el cuento que se murió la abuela de una amiga de nosotros y estábamos en el entierro en el cementerio y la hija de la muerta, que era la mamá de la amiga de nosotros, estaba en, en la fosa del hueco. ¡Ay! Porque era una familia así. Ah, la hija de que hacía el refresco y fregaba el cubo con la esponja de culo. La no, ah, no, ah, no, misma. No, e, familia. Estaba, ¡Ay, mami, no te vayas! Así. Que yo me quiero ir contigo. Y el amigo de nosotros lo empujó. ¿Para dentro del hueco? Me hizo así. Y dijo, ¡Ay! Dijo, ya, vieja. Te para para con nadie? ¿Eh? Ese amigo de nosotros eh, no le gustaba bañarse. Okay. Eh, y él dijo que le decían en tartaleta. Y nosotros, ¿por qué te decían el tartaleta? Y dice, bueno, porque yo tenía el glande morado y por al lado. ¡No! ¡No! ¡La pana blanca! ¡No, no, la fana blanca no 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 no, o sea, no. <laughs> el no, mataste a Michael, no. Dice un día que ese fue a hacer pipi cuando no, salió, no, le salió, no. le salió una guasaza. Oh, este <laughs> No, señor, no. Oye, te lo juro que no es mentira. Ese cuento, no. él lo hacía. Yo no sé si era verdad o no. Pero ¿cómo puede vivir así? Ya, 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 no le él, él, mal, ya. Él po. era gay, era gay. Pero no, era no le importa, eso no importa. Oh. importa? Sí, Marque. sí importa. Eso soy personal. Exacto. que aún no se ha recuperado todavía. Y, y, Está y, reg regresando poco a poco. Y él se enfermó en Cuba porque lo operaron de apendicitis. Y en la operación, bueno, imagínate tú. Que para operar los apendicitis le hicieron una, una cicatriz así en yeah. medio de la panza. Potencia y médica. después en medio de la cicatriz, cicatri, él, él tenía un huequito. Y un día él dijo: ¿Qué es este huevo que yo tengo cuando empezó? Se empezó a dar caballero, le habían dejado adentro metros de hilo de coser. Y se lo estaba sacando por ahí. Y entonces por esa operación parece que usaron cosas mal esterilizadas y eso, y se enfermó. ¿Cogió HIV por eso? Sí, cogió SIDA wow, wow. por eso. Porque tú sabes que cuando tienes sida te hacen un estudio para atrás de todas las personas y todo eso y no había absolutamente ningún reporte de nadie, de nada. Y fue a partir de la operación que él se puso así. Una, ¿Qué llamada? ¿Qué llamada esa? Eh, eh, hay, un, hay una historia, no sé, es, un, es una leyenda urbana de, de un tipo que, que llama a la ex tarde en la noche y entonces el, el marido de la ex contesta. Y le dice, oye, ¿qué tú haces llamándole? Dice, no, mira, no le ames más. No le ames más, que ya no está contigo, ya, supera a la de te dejó por mí. Ay, no es. le ames más. Y el tipo le dijo: digo No, no, está bien. Pues no le amo más, pero era para decirle que di positivo a HIV y le tenía que notificar a todas las personas con las que yo había estado. Y como yo estuve con ella hace menos de un año, era para que lo supiera. Y el tipo le cogó. ¿Tú sabes cómo se quedó el otro me en pena por ahí? Eso me acuerdo un cuento. Era mentira, no tenía nada. La estaba llamando para putear, pero no le dijo eso. Le digo, no, a no ser, sé, no, mira, sorry que te moleste. Y yo lo quería molestar, pero es que di positivo, hecha y vi. No, pero eso es una pajarería de ese hombre. De eh, Yo lo haría. Yo me lo acordé haría. de un cuento. <laughs> eso, eso es Esto joven, es un hombre que se acostaba con muchas mujeres okay. para embarazarlas a todas. Y no las quería ninguna. Y un día se empata con una y está con ella. Y por la mañana se levanta y le dice ahí te preñé, te la dejo le pones Jennifer y dice ella bueno, ahí te dejo la gonorrea le pones penicilina <risa> 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 para que ni te oye, este estudio indica que las parejas con anillos de boda costosos tienen más chance de divorcio Qué bueno ¿Qué no crees? importa, por lo menos inviertes bien puedes vender la joya y comprarte algo eh, Dicen que mientras más caro sea el anillo, más propenso eres a divorciarte. ¿Lope? ¿Hay que. Eh, ¿Cuánto costaron tus anillos, Lope? No, Pipo, hay que comprarlo baratico. Tú compras. Eh, después, primero todo es baratico. Sí, 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 sí. sí, No, baratico, Pipo. Eso, Esto no es es... ¿Qué cosa? Eso. Porque si no, yo me hubiera casado la primera vez para toda la vida. Y el anillo de compromiso era de, de fantasía. <risa> <risa> Por eso seguiste intentando, para ver si tú sabes, agarrabas uno de oro. No, 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 pero eso no. Que sea de oro no es lo que sea caro, no. Ale, tú regalaste uno muy caro. Sí. Hay bueno. que depender qué cosa es caro. ¿Cuánto te costó 30 mini? Bueno, ca no, no, no caro. Lo eh, eh, es que lo, eh, las bodas nunca son caras. El problema es el divorcio. Las bodas son caras, López. Claro, pero al sí. comparar con el divorcio. Eh, no, en no, el divorcio pierdes más que en la boda, pero en la boda gastas dinero también. No, el sí, divorcio, sí. no pero el divorcio es más caro. Eh, no, no, supuesto, claro, y, y gastas más también en divorcio. Claro, el, es que en la boda nada más gastas lo que te costó casarte. No, el divorcio es la destrucción. El divorcio es empezar ya. El divorcio es de la destrucción. Marquito eh, no se ha divorciado. ¿En no, la vida? No. y no, ¿Tú no, sí? Yo no, yo nunca me casé. ¿Tú nunca te has casado no, antes? Nunca en la vida. Oh, no. eh, López cuatro veces se ha divorciado. Okay. Cuatro. Machete, cuatro sí. la, la experiencia. Machete también se ha divorciado una vez, ¿no? Machete un divorcio y tú uno también. Yo, yo también me divorcié una Uno. vez. Sí. So, sí, pero más sí. barato que el primer anillo. So, entre, ninguno. Usted, entre ustedes tres tienen seis divorcios. Uh -huh. Uh -huh. No, a mí pero, más barato que el anillo de mi primera boda, que yo hubiera cogido papel de africana y me lo hubiera puesto. <risa> 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 pero el divorcio única. tuyo fue en Cuba. Sí. sí. Imagínate tú. Ay, no se quita nadie. cuántos Ay, años ¿Cuántos es? años <laughs> duraste casada? Siete. Siete años. Hubo algún acuerdo en el divorcio? Es decir, eh, tú te llevas Ay. el gato, yo me llevo el perro. No, cuando nos divorciamos, yo estaba aquí. Ya. Ya no, no, ya no, yo no iba a ir a buscar nada allí, ¿eh? Pero entonces qué? hubo una separación, ¿no? Tú lo de, le dijiste, espérate aquí, que ahorita regreso. Pero te divorciaste porque se tú viniste para acá o porque antes de eso. Amor de lejos. Felices los cuatro. Ven acá. <risa> <risa> no, de entonces, hecho, él cogió y aprovechó y se casó con la mejor amiga de nosotros, ¿eh? ¡Cómo? esto está bueno, me fuimos por una vertiente buena, y... What the se puso bueno el podcast, se casó con una amiga de ustedes, con la no, mejor no, no. amiga de él, mejor amiga. la mejor amiga de él, ¿ok? ¿Cómo es esta historia? ¿Desde cuando tú tú cuando lo conoces a él? Ya no él la para... conocía ella, okay. y ella, ella estaba casada y vivía en otro país, okay. y entonces nosotros íbamos muchos a casa, a casa de la familia y todo de ella en otras provincias y todo y era para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y cuando, y bueno, una historia ahí. Y de pronto ya me, me, las cosas se van enfriando y se van enfriando, y ya todo, todo eh. pasa. Y cuando yo vine para este país, eh, me pasaron cosas extrañas, porque me tuve que ir de la casa donde yo estaba. Y yo vivía en mi carro, no llamabas a Cuba tan fácil como ahora. O sea, había que comprar una tarjeta de esa? tarjeta Y yo para gastarme 15 pesos para llamar a que yo era. Imagínate tú si yo vivía en el carro mío. Y ahí pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Y un buen día me dicen, oye. Fulano se casó con fulano y se fue a España y yo no te creo y tuvieron un niño y todo. Ay, no, parece. pero qué bueno, me alegro cantidad, ¿eh? Pero pero tú una vez en tu relación tú sospechaste? Siempre. Siempre, ¿verdad? ¿Qué tú siempre. le decías? ¿Qué tú le decías? No, no, yo nunca le decía, yo le yo le decía, "Ay, qué extraño, yo veo. ¿Tú estás segura que no pasó nada? Porque yo veía una cosa rara." Entonces, ¿Tú okay. crees que él le estaba dando a ella estando contigo? Pero bueno, eso es sabido de toda la vida, estando ¿Verdad? conmigo y antes de estar conmigo también. Lo yeah. que pasa es que ella estaba casada con otro. Ya. Yeah. Ah, pero. Ok, ok. Entonces. Él eh. era amigo del esposo de ella también. ¡Dios, Ay, Dios santo! Sí, tremendo y amigo. Salían juntos y tenían fotos y todo juntos y todo. Claro, claro. Lo pasaban claro. súper bien. Oh. Entonces, Saja, ¿tú crees que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos? Sí, claro, como que no. Pueden ser. Yo tengo, muy, yo tengo me mejores amigos, más amigos, hombres buenos que mujeres. Mucho más. Pero entonces, en este caso, para, para seguir con este chisme que está bueno, eh, <laughs> ¿él nunca te propuso un trío o algo así? No. No, yo cuando, que la época yo estaba cerrera. Yo tenía 18 años, mijo. También me metieron en el cuento porque yo era una niña, ¿me entiendes? Una chama, una chama. ¿Ellos eran eh, mayores que tú, los dos? Sí, él era 15 años mayor que yo. Ah, ah. ¿no? Y ella también. también. Ella por ahí. Por ahí también, oh. sí, Ah, sí, no, sí. fíjate eso. O Esa gente se estaban comiendo cerrado. Sí. Claro, te estoy diciendo que sí. Yo me daba cuenta de eso por la actitud de la mamá de ella. Como es, ¿Cómo era la vieja? Porque esa vieja sí lo sabía, ¿me entiendes? ¿Cómo era esta vieja, puta? ¿Qué hacía la vieja esta? No, no. Eh, ¿La de vieja esta? De respeto, de respeto, de respeto. No, ella nunca, eh, de los años mm. que estuvimos juntos, que visitábamos y todo eso en esa casa, ella nunca tuvo ninguna empatía conmigo ni nada. Me evitaba todo el tiempo. Evitaba. Y eso fue lo que a mí me encendió el... Una chispa. A lo mejor eh. se estaba clavando hasta la vieja. <risa> <risa> Coño, para eso había que tener <laughs> tremendo peso. ¿no? Ah, la vieja <laughs> <está> celosa. <risa> <López>. <risa> Saja, eh, ¿qué le diría, qué le diría a la Saharis de hoy a esa Saharis de 18, 19 añitos en esa relación? ¿Con qué tú le dirías a esa No, pero yo no me arrepiento de nada. No, no, yo sé que no, no es cuestión de arrepentimiento, pero ¿para qué tú te ¿Qué le diría? ¿Para? Estabas clara, mamita. Sí, Escucha tu voz interior siempre. Porque qué ustedes las mujeres tienen eso? Ustedes las mujeres tienen una voz interior que no, no les falla. Nunca. ¿Qué? ¿Qué? Eso Exacto. se llama intuición. Eh, no, intuición. Se llama ah, intuición. intuición. Eh, y los estado? psiquiatras y, y los neurólogos. Hablan mucho de la voz de la intuición. Okay. Supuestamente nosotros tenemos la glándula pineal uh -huh. que está en el centro del cerebro, es una uh -huh. cosita así chiquitica como un frijolito. No te ponga como el cerebro de Lope. ¿De muy qué técnica. tamaño será? <laughs> de, ¿de no, tamaño no, no el de Lope no. está tuerto. El muy ojo bien. ese está tuerto, ese lo sacaron. No te pongas muy técnica que López no entiende. Eh. Entonces dicen que cuando uno, eh, cuando tú eres niño, tú tienes tercerojo. visiones de cosas que quieres ser cuando grande y los niños no dicen yo quiero ser, los niños dicen yo voy a ser. Claro. En momento presente, porque tienen ese ojo despierto que es el de la intuición. Lo que dicen que tú intuitivamente dices, voy a ser artista y tú eres niño, empieza en un parque ¡Ah! Y viene tu mamá y te dice, niño, con lo más que canta, que artista de que. Y vas apagando eso y vas apagando la intuición. Sí. Dicen que las mujeres lo mantenemos más por el hecho de la maternidad. Claro. Sí. Que como vamos, como somos madres y damos vidas, uno tiene esa conexión eh, con. con con presentir las mujeres somos más perceptivas tu mujer en un mira yo descubrí que un novio mío me estaba pegando los tarros Ajá. porque un día yo estaba haciendo una ensalada aprende Alejandro en la casa ok 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 y es una persona que no sabe nada de la vida que, que supo que los frijoles negros eran negros porque yo se los dije ok y yo estaba preparando una ensalada de vegetales y me dice esa ensalada es riquísima si le echas blue cheese y dónde tú has comido blue cheese ¿Y quién te hizo una ensalada a ti con eso? Y, ¿Y se puso nervioso. No? Eh, eh, cuando aquella hora no había YouTube ni nada, <laughs> se quedó con la lengua tropelosa y empiezas a notar, yo empecé a notar que hacía cosas en horarios y actividades que no eran normales. Por ejemplo, y tú dices, eh, ir a gimna, empezar a ir al gimnasio desenfrenadamente. Oh, okay. Y tú dices... Y tú lo veías que eh, cada vez estaba más flaco y más acojonado. No no, 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 no. Estaba más flaco y más, y más escojonado porque parece que no le estaban dando duro, pero... <risa> <risa> pero sí te das cuenta que la actitud es Cambia. otra. Pero tú te das cuenta cuando es que se van a ir con eso o cuando es que es algo pasajero. Eso era un viento platanero, ¿me entiendes? Eso era un, un tarro al aire de eso que uno dice. Y entonces... Yo lo, yo lo presentí por eso. Ustedes son mucho de menos detalles. Ah, okay. A ustedes lo cogen más rápido porque una mujer, a ustedes, por maricona, cuando tú estás en el motel que te estás bañando, la tipa coge perfume en la cartera y te lo echa a ti en la ropa y tú te vas sin darte cuenta lo que hueles. Uh, cuando llegas okay. a tu casa, tu mujer, que es la que te compra el perfume, te dice, ¿y ese perfume que traes en la ropa? Ustedes no saben qué perfume yo tengo. Ah, si yo llego con un perfume extraño y tú me dices a mí, ¿y ese perfume de hombre que tú hueles, yo te digo, ¿uno tuyo que me eché? Ya, y ahí quedó todo ahí. Tú no me lo vas a discutir. Bueno, pero pero ¿eh? qué irías, gran experto? López, lo que querías tú? Ah, nada, pasé por Macy's. Eh, tú sabes cuando pasas por Macy's Para comprarte Para comprar no. algo a es grande Eh, Pipo no, Eh, Pipo eh, eh, ¿qué pasa? No, man. No, man. Eh, 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 Saja, okay. ¿qué tú eso, piensas? Esto es, le ha costado eh. cuatro divorcios Llegar ahí a ese punto Saja, ¿qué tú piensas? de, 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 de Tú sabes la, los palitos estos Que, que, que usan para buscar Para buscar petróleo, agua y oro Y eso, que tú lo sí, ves Que los sí. ponen así Bueno, el cuarto ojo mío es igual Que, <laughs> que, que a veces <laughs> y vos y vos oliendo como perro gago. Entonces <laughs> oliendo como perro gago. Pero el perro gago no huele, corre. 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 Mamá, pero el perro no pero el huele. El huele No, perdóname, Ay, no, Mamita, mamá tarde Ok <laughs> Ah, no, pero el perro Banco, en algún momento, ¿Eh? tiene que oler No, atrás de qué le corre el perro Banco. ¿eh? eh? de un conejo que le tira. Claro, lo, porque va oliéndole no, eh. el culo. Eh, ¿eh? Claro, ¿Y entonces, ¿Qué, ¿qué, tú pasó? Piensas, ¿qué tú piensas de ese cuarto ojo de nosotros? Cuarto, no, el tercero. No, él está hablando del cuarto. No, el cuarto, no, no el tercero. No, uno, dos, tres. Claro, cuarto y cinco. ¿Cuál es el 5 que no te vi? ¿El culo? ¿Por qué dice que hay uno aquí en la frente que es el 3... El de 3 es el que está aquí así. Es el pineal. ¿Y el cuarto cuál es? El cuarto. El rabo un ojo. Tú no has visto el rabo que tiene... ¿Tú pares un ojo? Ay, Dios mío, este niño, ¿qué, qué tendrá ahí? Eh? <laughs> el ojo pineal del, yo no sé dónde lo tienen ahí. Tiene, yo no sé, me tiene preocupado que tú tienes ahí un pepino con ojo. <laughs> Bueno, una piña que tiene ojo. Entonces, la piña dice que tiene ojo. Oye, si quieres participar en los estudios clínicos de Mami Clínica Research si eres una persona normal, no como López, llámalos ahora mismo al 786-418-4606. 786-418-4606. Participa en los estudios, gana un dinerito por participar en ellos y aprovecha. No necesitas estatus en el país. Tampoco necesitas eh, estar aquí, no sé. Papeles, ni no sé cuántos años, entras, participas en los estudios y te llevas un dinerito para casa. 786-418-4606. Y también me quito por un canal. Oye, si quieres estas vacaciones de verano, irte para Punta Cana con la mejor compañía, la que tiene los mejores aviones, los mejores hoteles, pues yo te recomiendo que te vayas con puncana.com. Puncana.com, hazlo llamando al 305-403-6252 y dile que te quieres ir con nosotros los Peachy Boys, que nos vamos del 3 de agosto al 10 de agosto. Vamos a estar por allá por Punta Cana con nuestros amigos de puncana.com. Vamos a hacer el show en vivo. Así que si tú quieres pasar tremendas vacaciones, te recuerdo que los niños y los adolescentes se hospedan gratis. Con puncana.com y no solo eso, puncana.com te asegura de que van a pagar los pasajes de avión más baratos los niños y los tines de tu familia. Así que llama ahora mismo al 305-403-6252. Este, vamos allá, tengo otra noticia por acá. El Conejo Malo, señores y señores, Bad Bunny está demandando eh. a un chamaco por grabar su concierto. Y lo está demandando por unos 150 mil dólares Coño, tremendo cocotazo 150 mil sí. dólares por grabarle el concierto en High Definition 150 mil, Coco Ay, pero a Bonnie es tremendo estúpido Porque tú sabes lo que es hacerle eso a un fanático no, no, pero 150 mil pesos para él no es nada Sí, pero te voy a decir algo El problema es que, tú sabes, tú estás pagando la entrada al concierto Pero ya si tú lo grabas en High Definition Y lo subes y monetizas por eso Claro eso, sí, pero, ¿dónde está? Ahí, papi, ahí están los okay. derechos y... No, que hay gente que gana dinero también. está perdiendo dinero adentro? del o sea, el mismo equipo de Bad no, Bunny. Es, pero... es, como, es como que alguien nos graba en memoria la sierra. con los Nosotros lo vimos. Vimos gente que estaban grabando la sierra en el 3. Se sentaban en la primera fila, ponían el micrófono, el teléfono y se ponían a grabar entienden sí. lo que pasa que rápidamente les caímos arriba ¿eh? Exacto. yo lo que pienso que es, es que es habría que demandar la humanidad debería demandar al que grabó y puso a Bonnie en YouTube para darle seguimiento a esa asquerosidad yeah. humana yo no, 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 no pero bueno ya a, apartando si el artista te gusta o no la gente está, lo está criticando porque está diciendo coño, no está metiendo 150 mil brother, le grabaron el concierto en HD ay pero viejo mira, un... hazle un reporte a YouTube y tú un vale el video y reclama sí, eso, tu ya. derecho no sí, tienes sí. que hacer así man. pero okay, estoy, un vale yo... que vale cualquier ganancia que haya tenido ay, durante ay, el pero la, la fueron de 150 mil pesos. Ah, bueno. Ah, ¿fue esa la ganancia? Bueno, puede haber sido, no sé. Sí, no, ah, no dice. Es un número muy exacto. Caballero, además, vamos a estar aquí. Un concierto de Bad Bunny. Estamos hablando del artista más escuchado a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Gusten eh, o no nos Exacto. Estamos hablando que tú subes algo de esto a YouTube en High Definition y esto lo van a ver masivamente. masivamente. Porque además está bien grabado. Si Bad Bunny y su equipo, una, están, ya te ven ahí y a lo mejor no vayan a tu concierto. Dos, si estaban ellos preparando un visual de esto para soltarlo de ellos y venderlo, ya te jode la primicia. So, hay muchas cosas que son demandables ahí. Y hay que entender también. Es, la, bien, ¿no? es ¿no? y hay que entender eh, su propiedad intelectual. Te guste o no, es su propiedad. Y tú estás haciendo, tú estás haciendo una piratería. Es como ir al cine y grabar una película y ponerla high definition en, en las redes sociales. Claro, tú estás haciendo no. una piratería. Tú estás pirateando una propiedad intelectual que no te pertenece. La cantidad de películas que he visto, yo piratea que la gente en el cine se ve parándose y caminando sí, para los lados. A mí no Exacto. me gusta ver las películas así. Pero es que la en Cuba mayoría. no había como verlas no, si tío, no era así. No, ya Cuba, basado sí. aquí en Estados Unidos. No, no aquí tampoco. nunca lo he visto, ¿eh? Sí, porque aquí te venden cajitas y cosas por la izquierda eh, que a veces suben una película, Napoleón. Y entonces tú, tú ves a Joaquín Fini montado en Napoleón ya que en adelante anda lo comía el caballo. Es decir, la, ves toda la película con gente caminando por sí, adelante. Sí, sí. Se ve feo. Yo, yo te digo. ¿Ustedes demandarían si nos hacen eso en la Sierra? ¿Sí? Sí, sí. No, además, que sí No, de Aparte, nosotros no tenemos el dinero que tiene Babu. No no, 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 ni, no, ni no, aunque tenga, no, no. no, tenga Pero ni aunque tenga, brother, no, coño. Nah, una manera, eh, 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 no se hace. No, se hace. no, no, es que no sabía que el tipo lo había hecho con la intención. Yo pensé que era un fanático que había grabado no, no, y lo no, había no, no. subido para. No, no, sí, es un fa... vamos a establecer esto. Es un fanático de él. No, seguro que, que sube para ir. tres videos que fueron filmados sí. durante eh, el concierto. Eh, obviamente, él está monetizando este claro, material que claro. no le pertenece a él. Hay, okay. hay un Tú subes de... a YouTube, pero, monetizas pero... y tiene millones de views brother, están monetizando con mi imagen. Están con mi pincha. Con, con pues, mi trabajo. Oye, no, el trabajo del escenógrafo, el trabajo del acomodador, el trabajo de... Las músico, luces, la pirotecnia, ¿no? el audio. 150 mil dólares, eso, eso es la pirotecnia de la noche en el show, por ejemplo. Exacto. Seguramente. El show de vapor, eso es la, la pirotecnia de la noche. Exacto. Y cuidado. Y cuidado, no, no te, te, me fui generoso. Bueno, no, entonces sí, estoy de acuerdo que lo haga, la verdad. Sí, sí, lo, eh, sí, sí. Lo Yo lo haría también. La controversia es lo siguiente. Hay personas que están diciendo, pare, no hay necesidad de meterle una demanda al imbécil ese por 150 mil dólares que le metan un strike que le tumben el video, que le tumben el canal no, hay que marcar un precedente porque YouTube puede tumbarle el canal completo al no, tipo no, ese hay, hay que poner, marcar un precedente y, y dar un ejemplo y, chaval, ¿Y eso es lo que dice ah, la otra tocó, gente le tocó le tocó le tocó pagar eh, bueno, tú tenés, sabes brother ejemplo. tú estás nosotros sabemos cómo trabaja la industria tú estás violando muchas eh, leyes ahí y y, y viola y sabe está robando mucha propiedad intelectual y está no ahí. señores todo el mundo dice Bad Bunny eh, si Bad Bunny es millonario pero es millonario porque ha trabajado bro, eh. y, y, y crear un show de Bad Bunny puede ser que el tipo recoja en el show 18 millones pero el tipo invirtió 7 sí, claro. o claro. 8 por, por función exactamente a Exacto. lo mejor él, 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 él recoge y después que tú pagas todo eso porque estamos hablando de un artista que toca en estadio me encontré una persona en Tampa el fin de semana en, en, el, en Mojito eh, hoy quiero felicitar, eh, saludar al sheriff Suárez, apellido Suárez, Suárez, de allá de de, Moji, de, de Tampa, que lo, lo vimos por arriba, que nos saludó con tremendo cariño. Sí. Un sheriff de allá de la ciudad, gracias por tu servicio, hermano. Y está. Yo no lo voy a saludar. ¿Por qué no lo va a saludar? No es ni miembro. Ver, ni está. Silver. Sí, dijo que no era miembro ni Silver. Ni silver, pero sí. Bueno, Mike, pero es un sheriff que se arriesga la vida a todo los mundo. sheriff. Demuestre que usted es Silver, padre Entiendo. Hacia es miembro. Aunque usted es oye, Silver, padre Oye, Suárez, aunque, aunque sea Silver, pero que sea Silver. Pero bueno, eh, estábamos ahí conversando no y, y conociendo gente en Mojito y se me acerca una persona y me dice: Oye, pichi, ¿por pues, qué sabes que los cubanos? Los cubanos tenemos una cosa que es muy in interesante. En, en, en la forma en la que somos. El cubano entra en un teatro y cuenta a las personas, saca cuenta y dice Tremendo billete que se hizo aquí. Uh -huh. Había gente en el público que sabía en cuánto dinero habíamos ganado nosotros. Claro. Sí. Uh -huh. Entonces el tipo llega y se siente y me dice, bueno, Pichi, 800 gente, los tickets estaban entre 60 y 100 pesos. La, 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 la. Y si te no sé cuánto. Yo, no. No hice no sé cuánto. Hubo que invertir en camión, hubo que invertir en escenografía, hubo que invertir en talento. Éramos un crew y 19 gente. 19 gente hoteles hoteles, hoteles. hoteles, comida, gasolina. Cuando tú empiezas a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, no, no haces tanto, ¿entiendes? Claro. Y en este caso, lo mismo le pasa a Babboni, que la gente dice, ah, pero qué cabrón, si se metió seguro como 7, 8 millones, ¿pero cuánto tuvo que gastar? Exacto, señor Claro, señores. caballero, aparte los años que lleva, Babboni no es que se paró un día arriba un escenario y la pegó, ¿eh? Y esos 50, 150 mil, como te digo, yo prefiero hacer la amistad. Yo prefiero quitarle a cualquiera, por ejemplo, de, de, del público, por algo que hizo mal. 300 pesos, que es basando en los niveles que nos movemos nosotros, y dárselo a, a mi staff. Exacto. No dárselo no, no, que se lo dio un cabrón porque me lo era hecho gratis. Exacto, lo el grabó, Lope, lo publicó y monetizó. El mismo López, que llevamos el show entero con tremenda interferencia y tremendo ground, se pudiera pagar para que para que comprara mejores equipos, entiendes. Es que los cubanos tenemos un lío. Tú viste que te sacan la cuenta de cuánto tú puedes ganar y pueden dar en el clavo precisamente acercarse bastante. Sí, sí. Bastante, bastante. Lo que pasa es que el cubano todavía no ha desarrollado es decir, coño, ¿cómo puedo hacer yo para hacer esto? Eh, sin quitártelo a ti. Sin quitártelo... No. Esa es la parte coño, importante. tú tienes que sacar esa cuenta y tú decir, esta gente es un cubano. Vinieron para acá igual que yo. Mm -hmm. sin, nada. Grandes, sin nada. Sin nada. Y la están pegando de lo que yo sé hacer o qué puedo aprender a hacer para poder hacer esto también. ¿Me entiendes? Oe... Claro. Eh, 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 oh, eh ya y bueno hiciste tremendo billete aquí como diciendo acostilla a nosotros y yo no trabajé para darte este show Exacto. o sea tú te vas a ir de aquí con lo que pagaste partido de la risa que te va a durar una semana de felicidad yo me voy a ir así con el cuerpo todo jorobado porque tú te estás divirtiendo y yo también claro. pero o sea la energía que yo estoy invirtiendo en eso es cabrona no, otro, otro nivel no, si nosotros lo estábamos hablando el, el, el domingo yo le decía a Michael brother estamos aquí desde el miércoles este es una semana entera una semana entera pinchando y pinchando y preparando cosas y corre a buscar esto yo me acuerdo que los escenógrafos nos estaban esperando porque le habíamos ido a comprar unas pizzas donde Blasi y camino para la escenografía me llama el, de, el del audio y me dice los micrófonos están listos pero me tengo que ir a las 3 para Miami y eran las dos y cuarto y estábamos hablando de una distancia de una hora y estábamos y 53 minutos llamé a los escenógrafos y les dije la pizza se va a demorar un poquito más y tuvimos que ir salir para allá para no sé dónde estaba el audio una hora ese. para allá otra hora para acá una, oh, se me estaba muriendo esa gente cuando llegamos oh, pero es lo que hay. Pero, eh, pero, pero fue fue todo el tiempo, todo el viaje, así. todo el viaje, eh, obviamente, está bueno. apagando fuego porque estás llevando para allá un, una bueno, logística muy fuimos. El viernes Ramoncito le dio una moridera sí. al vestuarista porque nosotros estábamos con las luces y estábamos cuadrando todo que el audio estuviera bien porque es una, una cosa nueva y no ninguno habíamos comido yo creo que bueno, el viernes fue el día que nosotros nos matamos de verdad que, sí. que porque fue el primer día que estuvimos todos ahí en la candela y Ramoncito en un momento que Víctor salió corriendo y le trajo jugo y se resuelve pero tú te das cuenta que la gente está echando la vida ahí entonces sí, sí, no sí, es sí. que oye me siento mal me voy para el hotel no y eso bueno. es algo que siempre nosotros agradecemos mucho al equipo que el equipo es súper comprometido cuando hay que trabajar el equipo no para sí, pero a... bueno ustedes también estaban con hambre no, o sea, por supuesto, no es que todo. nosotros Desmayándonos no, 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 no. y ustedes están con un pan cubano ahí bueno qué tal estamos ah. todo el mundo ahí fajado exacto yo me di cuenta que nosotros cuando llegamos a, al hotel eh, pues nosotros nos quedamos en un Airbnb para para poder tener todas las cosas de producción ahí y sabe y, y la parte de la producción nos quedamos ahí en un Airbnb y ahí estamos coordinando todo y recuerdo que yo puse en el televisor que es un los esto inteligente puse Apple TV para ver una serie que estoy viendo y, y nada y, y sabes despejar no pudimos ver nada no, hombre, no. Ni, un ni un capítulo ni un capítulo estoy sentado así para ver un capítulo ahí de la serie esa nueva que tiene Brady el, el, el futbolista de New England nada está buena ¿Está, López? Sí, está la buenísimo. estoy mirando la estoy está mirando está está está, está, no está... sí. y entonces nada viendo ahí los ojos míos quedaron míos en el sofá viendo la, la serie esa así que nada pero nada eh, vale la pena ¿sí? vale la pena la verdad este, mujeres en Sudáfrica quieren tener varios maridos están pasando una ley para que las mujeres en Sudáfrica puedan ah, como tener como las cubanas no piden permiso y ya ¿no? <laughs> Es que, ¿para qué se complican la vida? ¿Quiere tener varios maridos? Las mujeres. Pero, ¿Qué edad tienen esas mujeres? Estas sudafricanas tienen entre 20 y 30 años. Seguro, esa es la edad de la estupidez. Okay. De los 20 a los 30 años es la época de tu vida que mejor luces y que más imbécil eres. Porque la mujer que tiene 40 años, ¿varios qué es? No, mi amor, esa candela te la buscas tú. Tú sabes lo que es varios tipos regando pelo. Varios tipos tirándose peo, erutando. Eso. Ay no, lavando ropa, varios tipos, tú con la casa organizada y dejándote las cosas por otros lados. No, 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 no. Esas mujeres no saben de lo que están hablando y en Sudáfrica, esa gente dónde estar. A lo mejor son hombres que, que recogen, tú sabes la casa y son gente limpia. No, así no, como, no, no, hace, no, no. Mira, no, no. Alex, Alex hace, hace sus cosas en la casa. Sí, pero mi mujer no, ya está conforme conmigo. Yo juego también, yo tengo, yo tengo mis cosas por las que juego también, no te creas. Es que la, pero qué tú te piensas que un hombre que recoge y organiza es peor que uno regado, mi amor. Es verdad yo prefiero un regado que uno con por eso si es sí reado, porque el regado, si tú das regado, no le importa no claro es esta, que no yo me imagino tío. Alejandro hay una taza en el fregadero no de madre esto debe ser <risa> candela mía <laughs> sí. no salimos al patio hasta que todo aquí adentro no esté recogido ¿eh? no se den esos lujos de salir bañarse en la piscina mira hay una media aquí exactamente sí, exacto exactamente. sus su, sus cosas pero es así, pero es, así. Es, es que es así yo creo que la relación humana de relación de pareja es complicada porque son personas grandes que cada una tiene sus arrastres y sus maneras de ver la vida. Y una persona quiere imponerle a la otra y que la otra cambie como tú quieres. Eso nunca pasa. Porque uno mismo no está conforme con uno. Y cuando tú logras que una persona te complazca todo el tiempo, tú no pones límite. Claro. Y la otra persona pierde la identidad. Esas son relaciones que van a acabar en algún momento y que son infelices. Sí, Entonces, yo pienso que las relaciones es ponerse de acuerdo. Tú sabes lo que es ponerte de acuerdo con cuatro o cinco. Tres? Tú te imaginas ah. tener que cagar con López y dos más. Mamá, lo tratas como una cafetería. Los otros dos te matan a ti, mijo. ¿Qué? Trátalo como una cafetería. No, pero peor no es, lo que es que le, toquen, una que le tres ¿Sí? López. No, no, no. Como López no pueden haber mucha gente en el mundo. ¿Te si tres? no. No, hay una pila. Hay una sola. No, no, yo él. creo que sí. Tu que, madre. que hay una tribu entera <laughs> de gente como López. Pero sí. tú no los conoces. Porque Dios no te va a hacer esa maricona a ti de mandarte tanta gente así para tu pero, vida. Pero, pero, no pero, pero, pero imagínate una tribu como esta riéndose de todo. Ahora, no, 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 mira, mira, espérame, mira, mira, mira. Si, si tú ves que les así, la madre, la Pequifina es peor. Estábamos en el teatro terminando de recoger la escenografía el, el sábado cuando sacó la obra. estaban los muchachos para acá corriendo por este teatro. No es como el trail, esto, esto es un teatro antiguo del año 1920. Musical. Entonces tiene un techo muy alto. Entonces tenía las, las, las poleas esas, las tramoyas se dice, ¿no? Uh -huh. Las tramoyas. Las sí. tramoyas esas con unos contrapesos de 100 libras, de 40 libras, de 80 <laughs> que son unos sacos de arena gigantes. Y todo eso cuelga arriba. Entonces esto es un teatro. En el trail lo más que debe pasar es que te caiga arriba una lámpara y ya está un chichón. Aquí no, aquí te cae una bolsa es y te mató. Tema, ¿vale? Moriste. Y estaban los muchachos. Desarmando las bolsas esas, bajando los telones, subiendo los telones, y, 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 y estábamos todos hablando ahí. Y estaba la mamá de López, la esposa de López, uh -huh. unos invitados, yo y, y creo que estaba Lupita conmigo. Y entonces, una de esas le digo: Miren, vamos a meternos para acá abajo, que había un techito, porque se puede soltar una bolsa de esas, le cae uh -huh. arriba a alguien y lo mata. ¿Qué hace la mamá de López al momento? Le dice la mujer de López: Párate aquí. La, la pone justo debajo de la bolsa <laughs> se para de aquí cuando la para ahí le decía al gringo ahora drop it drop it suéltalo suéltalo en serio sí, uno, eh. y el gringo arriba así what what you know, nothing nothing Bobby nothing no eh, yo me encontré a la mamá nos encontramos y fuimos a pobre a hacer unos mandados y la mamá de López se hizo súper amiga de mi perra Cuca ajá uh -huh. Se hicieron tremendas amigas. Y la mamá de López llegamos al hotel. Y ella se quería bajar en mi piso y e irse para mi habitación. Y la mujer de López, loca, porque se cerrara la puerta del el elevador y se quedara. Sí. Le dije, no, mami, no. Coge sí. esto. Pero te voy decir una cosa. Ah, bueno? Este maletín ella. es tuyo. Pero te voy a decir una cosa. Eh, Adriancito. Adriancito <laughs> no se quedó en el hotel. No, no se quedó Ni en una hotel. sola noche. Nada. ¿Le pudo dar la habitación a tu, a tu mamá, López? Claro, claro men. Pero López no sabía. Eh, no, lo que ella parece que quería ver la perra cuca. ¿Qué te pasó en la mañana cuando... En la mañana cuando amaneciste con tu mamá, que me estabas contando que tu mamá... Ah, sabía. Mi, mi, mi mamá, tú sabes que eh, lleva esos batilongos de, para dormir. Ah, eh, ah. Y son anchos, extremadamente anchos. Y ah, ah, ah. nada, me despierto yo por la mañana ahí, y miro así para la cama a ver si todavía estaba... O o, tú sabes, se despertó y cuando miro para allá tenía las pequifinas. Enganchado. Tenía, tenía el, la blusa, la tenía por el ombligo. Y la teta al aire. Y las tetas al aire así. Pero tu mamá duerme con las tetas sueltas. ¿Mamá? Imagínate tú. Se va a ahogar un día con una, o, <laughs> se, va, o se va, a ahogar porque eso ya tiene un largo. Mira, yo estaba, yo estaba, lo, yo, lo yo, veo estaba veo eso, yo estaba en eh, cuando estábamos en la Mojito. Esto yo pone el reggaetón de ese viejo que a mí me gusta, de todo calderón y todo eso. Yo estaba perreando con mi mujer así. Hay Y, videos, de, pronto, hay videos. y de pronto veo que por atrás me cogen así. Yo digo, Ey, yo co y cuando veo, era la pequifina con una cerveza en la mano cogiéndome así. Dale, papi, haciendo un sándwich conmigo y con sí. mi mujer. Y yo, la pero, pequifina la es tremenda. La loca. pequifina era la candela, caballeros, si y eso estaba así con casi 80 años. Imagínense esa pequifina en su juventud. Me trabó así y me dijo: ¡Ah, ¡Hay video, ya, hay video. Pero empieza claro, bueno, la lo, así. lo estamos viendo, lo ahí estamos viendo, viendo ahora. Ahí. Pero, y, y, y López, ¿tu mamá tiene Evo? Eh, mi mamá ha tenido muchos. No, Ahora, pero ella deben cambiar el aceite de vez en cuando. Porque es, es, muchos, no, porque ella no, es, está activa, ya es, está activa. No, yo creo sí. que ella está más seca que, que un ladrillo. Sí, está bien. <laughs> más <Sí>. seca <laughs> que un <el> ladrillo. <risa> <risa> Ay, ya quiero. que Bueno, háblale ¿eh? de la tienda de nena, López, que ahí ¿eh? puedes encontrar. Eh, sí, en la tienda de nena puedes, encontrar, eh, puedes encontrar ese lubricancito eh, para que te haga... Tú sabes, sentir caliente y mojadito eso ahí. Eh, como. Ah, como que usa los hitos, todo hito. Como un pastel, hito, como, hito, si no como un pastel de guayaba. Eh. <risa> <risa> En la tienda de nena.com eh, puedes conseguirlo todo desde lencería, jugueticos eh, vitaminas, cositas para para avivar eh, esas noches tristes y muertas que tienes en tu vida. Así que visita la tienda de nena.com para did, did, obtener did, 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 did. todas estas cosas. Mike, en el caso que estés muy en bajo eso y no es no solución. No. ¿A dónde puedes ir? Si tienes la cortina de carne y tienes el bistec machacado que ya se te sale, eh, visita eh, Ellie Wellness. Nuestros amigos de Ellie Wellness, entre todos los servicios que tienen para ser la mujer. Más hermosa y más bella de lo que ya puede ser Pues tienen el, re, el rejuvenecimiento, ¿Cómo? ¿Cómo? El, el rejuvenecimiento Rejuvenecimiento vaginal señores Tienen un rejuvenecimiento vaginal por dentro y por fuera Que queda, eso queda eh, a otro nivel sí. Vimos fotos, vimos fotos delante y después Y también tienen eh, Si tú te quieres hacer eh, bajar de peso Si ya eh, no puedes dejar la, la compota Ya tú sientes de que vas al gimnasio Y es por gusto, todo es en vano en Eli Wellness tienen unos tratamientos para bajar de peso que funcionan muy bien. Así que visita Eli Wellness, también te inyectan botox, te quitan verruga y te hacen todo este tipo de, de tratamientos para que usted esté más hermosa. Una claro. cosa, pues si le preocupa a las mujeres que se hacen el rejuvenecimiento vaginal y que tienen que hacer reposo, no. Mientras okay. más rápido lo usen, más efecto tiene el tratamiento. Así que corre. ¿Verdad? Ya. Bueno, pasen también, si usted quiere proteger sus puertas y ventanas de la casa y hacerlas de la mejor manera, por Rey Los El teléfono es el 786 y Haz como hice yo y pon tus puertas y ventanas. Escúchame, durante el mes de mayo, si lo haces, vas a recibir las cortinas en la casa completamente gratis. Eso sí, si hacen la casa completa. Este. Unos pilotos de Indonesia son suspendidos porque se quedaron dormidos volando los dos. <laughs> piloto y copiloto. Piloto y copiloto. Y el avión se fue de ruta. <laughs> el avión se dio, ¡Wow! una vila vuelo, Pero lo, lo, lo asombroso de esto no es, vaya, eh, se quedaron dormidos el piloto y el copiloto echaron una pesca como de 25 minutos, se fueron de ruta, los despiertan. Y después cuando lo sienta ahí la aerolínea para interrogarlo y decirle, papi, ¿cómo que se quedaron dormidos los dos? Y dice uno. El problema es que yo acabo de tener dos hijos que joden con cojones y no me dejan dormir. <laughs> Dice, a, yo, a mí no me dejan dormir. ¿Cuántos años no? Oye, tú sabes, para pa tú volar un avión de pasajeros, ¿cuántas horas de vuelo tú tienes que tener? No, pero al final del día, eh, yo pienso que es uno de los lugares más ricos para dormir. No, 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 para dormir. Eh, no en el avión, porque en el avión-avión atrás es, es complicado porque está la gente pasando y todo eso, pero en una cabina de avión, brother, con todo eso así alrededor tuyo, el sonido ese, porque guay no hice ese de. Oh. Uh. Claro. Ese sonido así, y tú mirando y la el noche. El aire frío. No, el aire frío, pero tú, imagínate ahora mismo tú, sentado en esa cabina, tirado para atrás. La vista que tienes es para atrás, vamos a ponerlo de noche, olvídate de día, de noche. Sí, igual. Wow, tirado para atrás, es... y, no, y todas las nubes chocando Exacto. contra la pantalla así. Claro. Uh, bah, me fui, completo. Sí, es difícil. Yo no, no fui piloto por eso, porque me iba acá tú manejando un día. Es, es difícil. <laughs> es difícil vas, no yo, Entonces, vas. el tipo dijo, bro, tengo dos aguas que jodan con cojones. Y arriba de eso, cansado. Si yo viniendo de Tampa para acá, metí parte de. De, 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 de pestañazo, pestañazo claro. Metí parte de pestañazo. Yo empecé a poner música alta, pero alta, alta, alta. Y... Alta como un pino. No, estás como López. <laughs> alta, alta como un pino. Y que pesa menos que un comino. ¿Qué, ¿Qué lo es? sabes, López? Eh, Era la palma. ¿Cuál, cuál, cuál, no, no, me acuerdo. <laughs> bueno, no me acuerdo. Me acuerdo de eso. De, me acuerdo, pero no me acuerdo. Alto, atoma. alto, como pero, un pino. pero, pero, pero pesa si pesa menos, menos que un, que un comino, comino. ¿Cómo va a ser una palma? La palma pesa. Alto, alto como un pino y pesa menos que un comino. Coño López, ¿sale? Yo se me olvidó, men. López, pero que... Ok, se te olvidó la respuesta, pero.. No, pero ya ahora, pensando, ya tiene 50 estoy pensando, años. Estoy pensando, ya. estoy pensando... Eh... Acertijos con López. Alto, alto como un pino y pesa menos que un comino. Menos. Eh... Está bueno hacerle dos o tres. Un mosquito. <risa> pero... <risa> un mosquito no pesa menos que un comino, ¿eh? ¿Un comino? Un comino. Y no es alto como un pino. ¿Cuándo tú has visto un mosquito en un piso 20? Exactamente. El aire. Está cerca. Más o menos. Es Al... algo, algo que batuquea el aire. Mira, para que usted, para que usted, usted que ve porque ahí dice, nada, lo no puede ser tan imbécil. <risa> <risa> alto, alto como un pino. Hasta y, que no lo diga no nos vamos a mover hacia adelante. Y pesa menos que un comino. Eh, si el aire no fue, eh, las nubes. Está cerca, pero no es. Está cerca, sí. Alto, alto como un pino. Mira Sahari, mira la cara de Sahari. De, poca, de perder la calma, pocas veces he visto a Sahari con sacara eh. con, con ganas de estrangular a alguien. Dice imbécil. Alto, alto como un pino y pesa menos que un comino. Mm. El humo. ah mm. fin. <laughs> sí, bien. Eso estaba en el libro de lectura de segundo grado. Uh, segundo segundo gra no, pero en segundo grado le estaba con la maestra. Sí. <risa> <risa> Sí, sí. Alto, alto como un pino, pesa menos que un comino y se la teta. <risa> <risa> Oye, Repartiendo mandanga. Repartiendo salame. Esta, esta gente, obviamente, fueron disciplinados y. y Imagínate tú, se va Es, ha peligro. es peligro. Trabajo donde nunca te deberías quedar dormido. Empiezo yo. Cirujano de salón de operaciones. Yo. Complicado acá dormido. Complicadísimo. Mike. Trabajo muy difícil que te puedas quedar dormido. Bombero. Ah, bombero se va a quedar dormido en camión. Sí, sí. Pero. Bueno, por ver si va acá dormir, Bueno, ahí está. Cortador de losa. Exactamente gente no se quedan Ahí está. Si tú te quedas dormido cortando una losa, te vas a llevar ¡Ah! Así se llevó un amigo mío, tre... estos tres de ¿Por ¿Qué me con mí? Estaba nah, arrebatado. Ah, bueno. <laughs> <laughs> Más o menos. <laughs> bueno, el carpintero que se respete le faltan un par de dedos. Eso no es verdad, lo es verdad. Bueno, sí, pero tienes un trabajo que, aunque no te quedes dormido, puedes tener un accidente y jodete todo. Pero camionero tampoco podrías quedarte dormido. ¿eh? De hecho, los camioneros que se quedan dormidos. A muchos les cuesta la vida, ¿eh? Sí. Sí. López, tú, trabajo que, que sería muy... Sí, pero... ¿Qué tú crees que es más full quedarse dormido en un camión? Bueno, está demostrado que, que es mejor dormirse manejando un avión que un camión. Es que el avión es muy poca la probabilidades de que te estrelle. Exacto. O que, tiene, que choques con otro. Tienes piloto automático, tienes cosas aparte que A ellos los despertaron las alertas, seguro. Exactamente. De Se fuera de ruta empezaron todo para tirarle por todos los radios. Y el tío. camión no te da ningún tipo de... de, de aparte, hay más camiones que aviones. La, to Exacto. la torre de control... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Juny? Claro, te despiertas ahí y ya. No, y no, es que miedo. en el aire todos son aviones. Uh -huh. En la carretera un camión pues, bueno, va al lado lo, de una moto. Y... López, lo, 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 corrígela. Dice que en el aire todos son aviones. ¿En el aire todos son aviones? No. ¿Qué son? Por ejemplo. Eh, pájaros. <risa> <risa> sí, ahí te clavosas. <laughs> No, no puedes generalizar así en el aire. Sí, También mamita. hay globos aerostáticos, pero mamá entiendes Sí, no, claro. Ay, pero, ay, no, pero no van a donde está el avión porque no, humanamente nadie puede ir en un globo aerostático donde llegue un avión porque no cuando te sales de la atmósfera se acabó el oxígeno, te moriste. No, no, pero el avión no sale de la atmósfera. Un avión puede venir a, a 10.000 pies buscando aterrizaje y ahí puedes encontrarte un globito de eso y choca y te muere. Pero es que la temperatura que hay a esa altura te congelas. A 10.000 pies no. Pero el avión iba a 10.000 pies. No, 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 pero, ah, pero no puede creo. haber bajado Puede haber bajado ¿Qué Yo pasó, López? No, no. López eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quedaste dormido? Eh, ¿qué pasó con qué? ¿Te quedaste que dormido? ¿Te quedaste responde? ¿Responde a la pregunta, López? Ah, eh, domador de leones ¿Un domador de leones? Sí ¿No te pegaste dormido, no? De verdad ¿Un domador de leones no te pegaste dormido? Un tipo de esto, un acróbata que camina la cuerda floja No se sé puede quedar dormido López debe, 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 debe. Proctólogo <laughs> o un paracaidista, pero el tú te imaginas que te tenga el dedo metido en médico y el Qué tipo hombre. cabeceando ahí y tú, sí. Oye, hasta cuándo es esto, y el tipo más para adentro y más para adentro cuando te levantas tienes hasta el puño. Mira, <laughs> una una profesión que nunca te pudieras quedar dormido, y es más una profesión donde tienes que estar en tu super sharp, tienes que estar super alerta y te dicen algo y tienes que estar rápido para responder y tienes que estar al momento listo, presidente de los Estados Unidos de América. No, pero Biden aquí ha desmentido de esas probabilidades eso es verdad Biden ha desmentido todo eso Biden se puede. ha aprobado que se, sí puede. se puede está aprobado que se puede López te gustaron caballero, las caballero ustedes saben y luego voy a hacer un cuento de un amigo mío que tiene tremendo ah yo creo que ese cuento yo lo hice del amigo mío que se fue a hacer la prueba de la próstata no cuéntalo yo tengo un amigo bueno es un actor que tiene tremendo mal carácter de Cuba y después Ajá. yo le digo el nombre él fue a hacerse la prueba de la próstata porque tenía 53 años y ya le tocaba y eh, yo no sabía que la prueba de la próstata es acostado boca arriba con los pies subidos. Para los que piensan que es en, eh, boca y, abajo, y no. Es acostado así como una jicoteíta y las paticas, y entonces. Pff. Bueno, la se hace por la sangre ya, pero bueno. ¿Sí? A mí me pusieron en cuatro. Ahí mí pusieron en cuatro. No? Sí. ¿A, mí también? a mí también. en cuatro. Sí. Sí. Ah, ah. Que ah ahí. bueno, era en Cuba, a lo mejor por eso. Eh, estaba acostado en la punta de la camilla con sus paticas echadas para arriba y ya estaba ensaltado. Ah. Y cuando lo ensaltó, el médico corrió a la cortina y había una pila estudiante y dice, aquí tenemos un paciente de más de 50 años. Y el amigo mío empezó, ¡suéltame! ¡suéltame! <laughs> <Dice él. risa> eso fue bueno a este le hicieron lo, lo, no, lo, lo no, peor no. del cuento fue esa parte porque además agarrado por ahí no hay quien te coja sí. no hay quien te, no, no, no puedes hacer nada te muevas como te muevas digo entonces te introdujeron el dedo y te moviste y te meneaste y ya tú sabes eh, a lo que le hicieron lo mismo cuando le, le, le cortaron el huevo en, sí. a, a, fue en una escuela la escuela estaba viendo eh, ese día la vasectomía de López. Claro, porque estaban diciendo a la gente así: no podemos permitir que se vayan Recruque. por el mundo. Cortado. Y entonces eh, los estudiantes preguntaban: ¿eso así es como se.? No, eh, lo, lo, yo recuerdo que. Bueno, me lo contó una vez. Bueno, me lo contó la Pequifina. Ni siquiera se acuerda de esto, ahora cuando estamos en tampa. Que la, la, la doctora le dijo. No se preocupe, lo único que va a dar son daños cerebrales. <laughs> y afectará la respiración y la risa. Mira, mira, mira. ¿y cómo le fue el mojito con las hebas? esto. Agua, agua. Agua, 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 Sari, no le soy estamos vivos aquí, agua. Yo hablamos. Yo agua. lo vi. Yo creo que es andaba, una pregunta válida. Una seguidora puso una historia. Yeah. Con sí. él en una foto delante de un escorpión. La un... señora hizo una historia y era la mujer le metió un cuento, se so imagina tú. ¿Y tu mujer no fue a mojito? Pues, sí, fue, 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 fue fue fue. No, fue, pero, no, pero, no, pero, pero agua, agua. ¿Ella no se da cuenta? Agua. Agua, Sahari, agua. Ah, se fajaron. Agua agua, 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 eso terminó mal esa noche ahí. Agua. agua ¿De verdad? Agua. agua, 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 agua. Pero hacer es cuenta no. Agua, agua Sahara, No, agua, no agua, te cuenta que agua, yo no fui. Vieja, agua. Mira, lo que te puedo puedo decir la Blas y Pizzería, sí, ahí la, voy, la, ahí la, voy. La, no pude ir. Mira, no, no, no pude ir a la playa. Eso es lo único que te puedo decir. Oh. Y lo que y lo otro que te puedo decir es que de nuevo la, 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 esas pizzas de Blas y Pizzería son espectaculares. Son las mejores pizzas de el área de Tampa. La, si quieres pizza cubana, eh, de, la que tú quieras, de perrito, pizza con de queso, la eh, pizza Sahari, la, la de pizza ella. Sahari también la tenemos por allá. Eh, los, los, eh, Sahari, pero se llama Sahari. Eh, eh, guayabas, eh, pizza de guayaba, eh, también tienen sus batidos, tienen hasta postre. Así que si quieres probar la mejor pizza cubana en Tampa Puedes pasar por Pizzeria en el 4311 de Westwater y también en el 6501 de Hillsborough Avenue. Según, según informan en las noticias, una noticia de última hora que estoy leyendo aquí, eh, orden ejecutiva de Biden permitiría votar en las próximas elecciones, escuchen bien, a convictos no elegibles e inmigrantes ilegales. Wow. ¿Pero qué wow. es lo que está pasando Venga, en pero, este pero, país? Pero eso es anticonstitucional. Claro, 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 estoy leyendo, claro, estoy leyendo. Claro. Como saben, el 7 de marzo de 2021, el presidente Biden emitió la Orden Ejecutiva número 14.019 que busca desviar a las agencias del Departamento de Justicia de sus misiones históricas de aplicación de la ley a las operaciones de registro de votantes y salida de votos. Estos esfuerzos son una instrucción instrucción eh, coño, no, una intrusión, no. una intrusión. Sí, porque intrusión. Se sí, estos esfuerzos son una intrusión en los asuntos estatales y son un mal, de, un mal uso de los ingresos y recursos federales. Además, parece que estos esfuerzos han llevado a las agencias bajo su cargo a intentar registrar a las personas para votar, incluidos delincuentes potencialmente no elegibles y eh, cooptar funcionarios estatales locales con el objetivo de engañar documentos. Sí. Básicamente personas que no tengan estatus en el país y criminales que no. Pero, no sí, eso elegibles. hace poco se estuvo hablando porque yo lo vi, yo lo vi, pero eso yo dudo mucho que lo aprueben, eh. Y en pero, pero caso de que una pase Una orden ejecutiva. Estoy intentándola, estoy intentándola. No, pero está no, intentando. Es eso, eso, eso es federal, eso, es federal pues, claro. eso hay que llevarlo a no, no, y mover eso. la pero constitución gente, de este país, no lo, creo lo, que. Lo, sea vamos tan a dar claro. Esta gente están en diarrea, que van a perder. O sea, si ellos están llevando esto a este nivel, es porque saben que van a perder. Y están tratando de evitar esta situación lo más posible. ¿Hasta cuándo van a dejar esta situación pasar en este gobierno? ¿Hasta cuándo? No podemos meternos cuatro años más del tipo este. No, yo tengo miedo, tú no sabes. Sí. Yo, porque yo me considero, eh, por mi abandono, primero lo justificaba por el lugar donde vengo y después por abandono, que yo me considero una persona analfabeta políticamente. Ok. Eh, porque no sé cómo funciona un país, ni lo que es respetar una constitución, ni lo que significa una constitución para un país. Pero yo te digo algo: yo cuando oí eso, porque ahora esa ley está de nuevo en movimiento, porque Ajá. quieren. Yo digo, eso es un peligro, porque tú sabes cuánta gente con estatus con social en este país tiene familia de inmigrantes sin papeles, que van a votar por un tipo que está tratando de impulsar que el que no tiene papeles en este país pueda, pueda ejercer su voto y los presos que también puedan votar y decidir cosas, yo yo no sé, no sé, es que no, yo no creo que así vaya ninguna sociedad ni sí. ningún país va por el buen camino, sí, ¿me yo, entendiste? Yo, yo entiendo lo que tú dices, que aunque eso no va no vaya a pasar eh, ya se está ganando la eh, está, eh, está la ganando está de ganando gente. de que haya gente que diga ay ojalá que pase sí lo voy a votar por él porque va a pasar y entonces pasar si mi familia sin papeles puede votar el año que viene va a tener papeles no va a estar lejos como pasó con el tema de Biden y muchos cubanos que querían votar por Biden para ay, quiero regresar a mi cubita o, o, y por Obama igual Ajá. exacto Obama que mi cubita que está poniendo buena mi cubita que mi cubita y Cuba y Cuba mira todo lo que ha terminado pasando con Cuba que exacto. al final sí. ha sido eh, que el, el único presidente que ha deportado cubanos en masa como lo ha aportado, Exactamente. Porque nunca entonces, se había visto eso. Entonces te digo, se están aprovechando de las personas que ellos saben que somos así, eh, políticamente analfabetos, y te están mostrando la parte buena de eso para venderte una mentira que es Mancha. lo que nos hacen de donde venimos. Porque yo digo, ¿por qué no te enfocas en la población de tu país? ¿Por qué no te enfocas en la gente que sabe cómo funciona la sociedad donde tú has vivido toda la vida? ¿Cómo tú vas a enfocarte en gente que viene... De un lugar que está deforme y viene huyendo, y tú vas a ser la base de tu sociedad en eso. Eso no puede ser. ¿Me entiendes? Porque tú puedes querer mucho a tu hermano y tu hermano es ingeniero-arquitecto, pero tú vas a preferir que los planos de tu casa los haga una persona con experiencia. Claro. Si acaso tú le dices a tu hermano, ven y párate aquí para que aprendas, para que mi próxima casa la hagas tú. Pero lo lógico es que uno se vaya por una base fuerte, caballero. Nadie que haya nacido y se haya criado en este país que tenga dos dedos de frente, lógica, va a probar que eso pase. No, pero, pero acuérdate, siguen, sigue creciendo el juego de tronos de poder acá en los Estados Unidos y se va a seguir haciendo movidas. Yo te digo, a ver, eh, ¿por qué ustedes? Ya está está decidido, ¿no? Casi un 100%, nada es absoluto. Yo diría un 95% que no votaríamos por Biden, ninguno de los que estamos aquí. ¿Verdad? Un 95%. No va a decir 100% porque 100% es muy absoluto. ¿Qué, ¿Qué haría falta que hiciera Biden, por ejemplo, para que uno dijera, bueno, voy a votar por este cabrón de nuevo? Yo no veo nada así de que ese tipo. No, no, olvídate de lo que él sea capaz de hacer, porque sabemos que no es capaz de hacer un carajo. Pero ponte que él hiciera algo, un mundo de fantasía. ¿Qué es lo que tú dijeras, bueno, voy a votar por él, por lo que hizo? Lo que él, parte de lo que él está ofreciendo. Por ejemplo, billete. Lo, ¿En qué sentido? Billete. Él quiere darle 400 dólares al mes a homeowners y quiere darle un tax break de 10 mil dólares eso es lo que está pro, 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 lo que propuso una de las cosas que propuso no, no, es pero no, eso no, lo no, que está no, creando no, es una espérate, inflación no espérate, ah, ya, no no, momento, no, momento, hago, momento, momento, no, entendiste, no entendiste lo no dijo. no no es para no es para homeowners, no es no para los que quieren comprar no 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 Aquí tú reparte billetes gratis. Pues, sí. Y sería el incentivo para que la gente. Oh, me, me cuadra. No, pero el tipo pídate este. de la gente. Estoy hablando no, de estamos tí. hablando de nosotros a que mí, tenemos a dos ¿Tú personalmente? Sí. ¿Tú personalmente? Cojones. No, pero bueno, algo tiene que hacer. Ni cojones. Ah, algo tiene I'm que sorry. hacer. Ese no, sorry. O sea, e ese tipo me ha comprobado a mí personalmente. Y yo no soy ni republicano ni demócrata. Soy independiente. No me ha, el, el, el gobierno de Biden no, no me ha comprobado a mí que tiene la capacidad para hacer nada absolutamente. Pero si buena. pudiera hacer algo que fuera lo que él hiciera, que te hiciera votar por él. Ponte, ponte que le que haga algo, que te diga, oye, mañana voy a hacer esto. Yo voy a votar por este cabrón de nuevo. Yo, que fuera. Ya que, que, que libere Cuba. Eso para ti sería... Para mí eh, es por la única razón. Que, que, pudie, que pudiera que pudiera Sí, que se ponga fuerte con todos los comunistas. No, 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 que libere, con todos que, que acabe con el no, con fuerte, todos. No, fuerte no fuerte no, que lo tumbe. Con, no, 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 todos. fuerte no, 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 que tumbe el, que tumbe el comunismo sí. en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, que erradique ese mal sí. que tanto le ha costado a nuestros pueblos y tanto sufrimiento ha causado muerte y hambre y miseria. Si él erradica el comunismo es lo único que y yo Y ponerse mucho más duro con el gobierno de, de México. Pero sé. No sé. Yo creo que. Yo, yo, digo, yo ahora mismo. Si ahora mismo, él penalizara el comunismo, lo penalizara. Que no sé si se puede hacer en una cesación. No, estamos pensando en un, en un caso que, hipotético. No, si, si lo no pero hay que ser más específico, porque tú puedes penalizarlo por los tres días. Se bueno, se yo penaliza. votaría por Biden si quitara los taxes sobre, el, sobre los salarios. Ahí está. Yo, yo, que se mantenga el taxes sobre todo, pero no sobre el dinero que ganas, porque coño yo pago taxe por todo lo que pago y también me lo quita de lo que gano. No yo estoy eso. más en la línea de Sahar y, y siendo una persona que ama la libertad de Cuba y quisiera que Cuba fuera libre, pero siempre lo he dicho pienso que el problema de Cuba es Cuba nosotros. Exacto. Y si los cubanos no se quieren liberar. Yo que... pienso que si Biden libera Cuba va a salir electo y de ahí se va a agarrar para seguir con su marigona cuatro años. No más. y arriba de eso eh, yo estoy pensando como americano y como votante de los Estados Unidos, sabes, yo no estoy pensando ahora porque es un error que se comete muchas veces de que votas por gente. Sí, de que, no, está bien, está bien, fue tu punto. Ahora estoy dando eh, dando el mío. Para mí, que el tipo pusiera América primero. Uh -huh. Si el tipo pusiera América, A los americanos primero, yo voto por él de ¿no? Claro. Si el tipo hiciera planes y cosas donde en vez de estarle mandando 90 billones de, de, de dólares a los ucranianos o no sé cuánto, y pusiera América primero, los americanos primero, y, y, y yo tuviese un mejor, una posibilidad de ofrecerle un mejor futuro a mis dos hijos, uh -huh. yo voto por él con los ojos cerrados. Pero Exacto. hoy mismo no lo puedo hacer porque no me lo está dando. No, no me está dando la garantía. Me está a, llevando al límite. Al, al contrario. Al contrario. Él está haciéndole la vida más difícil a todos. A todos. A, y a todos todo los americanos. Que gana, y sobre todo al que, que, que está ganando dinero, que está empezando a salir del bache, le está poniendo el pie arriba para que vos a bajar de nuevo para el bache. Pero es que eso es lo preocupante porque ahí es donde viene, de donde venimos, mm. que quieren hacer a todo el mundo igual a la mierda. A igual a la mierda. Exacto. Ya hoy en día es un problema ganar dinero y querer hacerlo, ¿entiendes? Ya la gente te mira como un ambicioso. ¿Y yo a qué vine a este mundo? a tener ambiciones. Yo me fui de un país donde no hay opción de estar mejor y vivo en un país donde hasta el otro día estar, estar mal era una opción. La gente que le venden a, lo, a las personas que están en los países de nosotros, que viven abajo de los puentes y todo eso, señores, esa gente vive así porque les da la gana, porque son drogadictos, porque cogen el, el dinero que les da el gobierno y porque cogen todo para hacer droga, porque incluso hay lugares en donde ellos pueden estar sin pagar absolutamente nada. Lo que no te permiten es llegar drogado ni borracho. Entonces deciden estar en la calle. Pero también hay una cosa: hay, hay, hay que darle, dársela a los drogadictos y a los, y a los tecatos. Nunca les falta dinero para pa, pa su vicio. Son unos emprendedores, carajo. Yo vivo en un barrio donde te puedo ir y enseñar cómo es que lo hacen. No, pero. pero, pero usted, Roban. Ya está bien, pero no le falta estilla. Tienen un poder de. Claro, porque eh, ellos entran a Walgreen y se roban cosas y te las venden a 5 dólares. Ah, pero tienen, pero tienen mentalidad empresa. Esa gente, es su vicio, su vicio, que es que, que meterse de las cosas. Ellos no fallan. No, no dependen de nadie. No dependen pa. de nadie. Y, y cumplen. Entonces, hay que ser un poco más como los vagabundos. Si usted tiene, un, si tiene algo, una meta, un sueño en su vida. Roba. No, lucha por el sueño. <laughs> Eso fue lo que yo me llevé, ¿no? <laughs> no, no, no. <laughs> Eh, bueno, como yo quiero empezar mi podcast y todo eso, cuando terminemos hoy me robo las cámaras. Estoy luchando por mi sueño. Bobby, no demandes a tu seguidor que está luchando por su sueño. <laughs> se acaba de convertir en el líder de los ladrones. <laughs> <¡No! Robin Hood>! <risa> <risa> Señores, luchen por su sueño. Robin, viva la cifarra. Oye, el Pitchy Hood El Pitchy Hood Oye, me quiero recordarte Que Closet Detail Hace los mejores closets Si usted quiere tener El closet más lindo Si quiere tener El closet de su sueño No se lo roba a Katy Llámela <laughs> Para que ella se lo haga Y va a quedar espectacular También maquito. Por MG Finish. Nuestros amigos de MG Finish te están esperando para hacerte la cocina de tus sueños. Si tú quieres remodelar la cocina de tu casa, yo los utilicé y te los recomiendo 100%. Son buenísimos, profesionales, rápidos. Te hacen los diseños en 3D, te cambian la cocina a tu gusto. Son unos bárbaros. Así que llama a mi amigo Manny de MG Finish al 305-889-9670 y dile que quieres un estimado que pase por tu casa para que te haga la cocina nueva. Y también por Piajas Sin, si te quieres hacer el mejor tatuaje que verás en tu vida, nuestro amigo Víctor Altagracia de Piajas te lo hace y va a quedar espectacular. Pasa y visítalo, visita su página de internet, eh, Piajas Inc. o Víctor Art García. Esta gracias. Y vas a poder hacerte un tatuaje súper cool. Yo creo que es ahora de final. Víctor cogió a Lopa y lo desmoralizó todo. todo. Todo eso lo van a poder ver ahora cuando subamos el podcast, Oye, que va a ser exclusivo para miembros. Y los que quieran comer pizza aquí en Jayalía. Coño Macheta, ¿dónde van? García Pizzería, Jallalía ahí pizzería. en la 3511 East 10 East Court. Puede comprar una pizza cubana deliciosa, unos espaguetes fenomenales y también tienen unos batidos que eh, te van a reventar los sesos. Si no quieres ir ahí directamente, puedes pedirlo que te los traigan a tu casa por Uber Eats o por Dash Door. Claro, es da, Dash, pero eh, Dash eh, Door sí, es sí, la competencia. Es la competencia. Bueno, la misma cosa. Uh, Door Dash. Eh, García Pizaría en Instagram, puede ver todo lo que ellos hacen ahí y eh, puedes pedirlos también al 786 491 8691. Esta noche, señores, comienza la preventa para los miembros, que eh, papito. Esta noche comienza la preventa para los miembros Oro y los miembros CIBE del canal. Que los miembros Oro son los más. Sí, 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 son sí, los que sí. más compran. Esa sí. gente sí son locos a comprar. Así que esta noche quiero que se que se reviente la centralita. Ustedes comprando que ahí para el puesto a dedo. Sale el código, sale ya el código. Lo tienen disponible ya. Pueden buscarlo ya para que lo para que lo tengan. O sea, Está en el community tab del canal de YouTube. De esta forma estamos subiendo videos con el código y eso también. Pero obviamente privado para ustedes, los miembros. Y el viernes sale para el público general. ¿Tienes mm. ganas de hacer el puesto a dedo? Claro. Vas a ser de Mariela Castro ahora. Yes. Ya so. estuve hablando con Ramoncito de la ropa y todo. Ok. okay. Sí, porque hay que ver el tema vestuario y eso. Sí. Ya tengo una idea de. Yo tengo una idea de. Para personaje. Tengo una idea. Va a estar muy bueno. Se lo comenté a Ramoncito y le gustó. Se lo tengo que sí. comentar a ustedes. <coughs> para... Pero va a estar muy bueno el tema. Buenísimo. Yeah. El tema. Va a estar Mariela Castro Va a estar el cangrejo. Va a estar obviamente ya Chanel y sorpresas. Y sorpresas. Ay, sí. Y sorpresas. Mío, no más, por poco digo aquí. Va a estar Raúl también. Raúl también. un Anciano. Sí, y sí. vamos a. Se puede decir lo de que Fidel. Sí, ya, Fidel se muere. Fidel ah, la muere. gente va a poder ver cómo fue que se partió Fidel. La gente va a ver cómo fue que se murió Fidel. Y, y no ahí, lo que te han contado. Y hay Exacto. sorpresa, señor, y sorpresa. Hay sorpresa cómo fue que se murió Fidel. Eh, va a ser tremenda hora. Sí. Tengo, le tengo ganas No, heavy. No, de, eh, cuando uno le escribe y la ensaya, y la empieza a montar, lo único que uno piensa es. Deja que el público vea esto. Ay, ¿sabes? Dios mío. Sí. Así que nada, señores, pendientes. Compren sus entradas, que ya estamos a la, en preventa. Y el viernes abrimos a público general. Somos los pichi. Los queremos mucho. Bye.